Bueno, buenas tardes. Preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que nos su pregunta, nombre y medio, y una pregunta por persona, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Moreno. Acá, ¿qué persona? Eric López de Terra. Una pregunta, Matías. ¿Qué se espera mañana del duelo contra Honduras? ¿Qué se espera de la selección hondureña? ¿De qué manera crees que se vaya a presentar mañana el juego? Más que esperaba mucho más, pero es diferente. Esperemos que estemos bien improvisados, como hemos estado haciendo últimamente, haciendo el fútbol, pero hay clientes que nos caracterizan. No más eso, sino que hagamos un partido nuevo, haremos, entonces nos tenga en la misma línea de hacer la comunicación. José Manuel, y buenas tardes, de este lado. Estamos en vivo para entrar vos. Preguntarte en cuanto, yo te voy a dar la alineación el día de mañana, pero ¿vamos a ver mañana una alineación respetando algunas jerarquías o vas a poner a quien mejor llegue y quien mejor esté futbolística y físicamente? Vamos a poner una alineación que creamos que sea la mejor para enfrentar a Dios. Las jerarquías se ganan día a día. Y de eso hemos luchado y siempre hemos tratado de tener la mejor combinación posible del equipo. En este lado, Leonardo y Armando, de pronto, aquí atrás. ¿Estamos vivos? Ya. Gracias. Más allá de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha jugado, en estos partidos, ¿qué es más importante, qué ha sido la parte más importante que has tenido que sanar para poder enfrentar estos dos partidos con los futbolistas, sobre todo porque no todos llegan en ritmo? Yo creo que los jugadores que vienen llegan en ritmo. Nos han estado siguiendo, también han tenido problemas adicionales, o sea, pequeñas lesiones, parte del juego, pero siguen estando en el ritmo. Eso es lo que es muy valioso y siempre es capaz de tenerlos aquí. Y bueno, la persona que tiene cada jugador, el compromiso que existe para sacar los resultados que necesitan para la alimentación. Y en eso son ellos bien conscientes, no han explicado por ser ellos en las partes que han tenido, en las mismas entrevistas. Y estamos claros que en el partido de mañana, buenas tardes, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. A lo largo del hexagonal, en los partidos en casa, la gente no ha llenado el estadio Azteca, de pronto está metido por el equipo. ¿Qué esperas de la afición el día de mañana? ¿Qué le pedirías para el partido tan importante contra el equipo? Yo creo que sí, se ha llenado. En Estados Unidos creo que fue lleno. Y creo que en algunos nos ha faltado también a nosotros aportar un poco más en el mundo destacado. Pero es parte, la gente es parte del grupo, del equipo. Porque también ellos juegan, presionando, asistiendo, apoyando, que es algo que también el jugador ha pedido. Pero también está en su lado el poder dar un partido, sacar buenos resultados para que esta unión, la afición, esta comunión se dé y conjuntamente tengamos los resultados actuales. Chepo, de este lado, Carlos Córdoba, del grupo aquí. ¿Considera, Chepo, que es el partido de su vida por la importancia que tiene, por el boleto que está jugando mundial? No. Es el más importante simplemente porque es el que sigue. Buenas tardes. La mayor manera de Radio Cadena Voces para Honduras. Si bien es cierto, usted dice que te importa más lo que hace su equipo. El técnico de Honduras ha mencionado o ha dado algunas debilidades que supuestamente México podría presentar. ¿Usted realmente cómo cree que se pare Honduras mañana ante México? Como lo ha hecho normalmente en los rivales que se ha tenido en los últimos partidos. Ha hecho un golpe fuerte, ordenado, se ha adaptado a la situación del rival y pues, los ataques, las condiciones que tiene también individualmente como colectivamente. Entonces, no va a ser fácil, pues, sabemos que es un equipo fuerte. Pero bueno, estamos en casa y siempre vamos a tener una nueva presión para nosotros para hacer una mejor.
Otro momento por acá, bueno, está el Paul, el periodista Jorge de la UCR. Un par de preguntas, es una sola intervención. La primera sería, generalmente, ¿cómo un equipo funciona? ¿Puede repetirse ese 11? ¿Qué posibilidades tiene México de repetir el cuadro que presentó ante Costa de Marfil? Y la otra es, que el factor público, si México no anota, no en los primeros minutos de ronda, se le puede golpear. Creo que te voy a empezar primero con la segunda. La gente creo que es consciente de que es parte de que México necesita un apoyo incondicional, sea cual sea el resultado. Aquí lo hemos tenido, por supuesto que hay veces que han presionado los diarios, pero el equipo ha apoyado tremendamente. Con Estados Unidos, quien condicionó la final, por supuesto que al final el resultado no se dio, aplicó al mundo, por supuesto que es algo normal. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo nuestro y dejamos un poco que la labor que nos corresponde, que tenga la gente de la Comisión Pública para su labor. Y nosotros nos enfocamos un poco precisamente en lo deportivo que nos corresponde. La primera pregunta es: ¿qué posibilidad hay de que repita la situación? Mira, por supuesto que los partidos han tenido unas referencias buenas para tener nosotros más opciones y poder decidir. Tiene que ver con el cuerpo rival y cuerpo al partido que estamos enfrentando. Y en eso, pues, son referencias que tomamos. Y son muchas las posibilidades, pero siempre esperamos hasta el último momento por cualquier circunstancia para saber con quién podemos hacerlo, cómo vivir ahí en su desenvolvimiento en las últimas semanas, de acuerdo a los partidos que han tenido. Entonces, en eso, evaluamos y con el grupo de trabajo tomamos decisiones para tener el mejor trabajo. Profesor, buenas tardes, Javier Rocas de Televisa. El profesor, el partido Argel contra Costa de Marfil, aparecieron nombres diferentes, caso concreto de Chaco, de Damián, fue un partido posterior a aquella reunión con los dueños de los equipos, con el presidente, que estuvo también platicando acerca de la continuidad. Aparecen esos nombres también para este partido. Yo les quería preguntar, si estos nombres, a partir de estos nombres, o un posible cambio en la estrategia, en el parado táctico del equipo, ¿podría obedecer alguna recomendación que se le hubiera hecho, alguna observación que se le hubiera hecho en esa reunión que usted tuvo con los dueños? Mira, qué bueno que me haces la pregunta, porque ha quedado en el aire y tengo que ser claro y directo. Cuando se hizo la reunión, me tuvo por tan invitado para poder platicar como responsable de la selección, con los deberes, con los que estaban en presencia, y poder hacer una plática como la tengo normalmente cuando voy a cualquier club a hacer mis sueños. Por supuesto, hay cuestionamientos, hay sugerencias, hay muchas cosas. Pero las decisiones, con alguna imposición, no he sabido, siempre he sido los directivos muy respetuosos, pero sí tengo que dar la cara con los que están comiendo. Situaciones que están sucediendo, como es normal, como lo hace un directivo con su cuerpo técnico constantemente. Y eso obedece a 18 dueños que tengo que atacar y que tengo que platicar con ellos. Entonces, tengo que ser claro y directo. Nunca ha habido una imposición. Por supuesto que ha habido comentarios, ha habido diferentes, pero entonces escuchamos, estamos abiertos a todo este tipo de conversaciones y que necesitamos. Tener esa comunión con todos los equipos. Nosotros hemos tenido en algunos partidos anteriores diferentes formas de jugar. En Brasil lo hicimos con Japón, lo hicimos en otros partidos anteriormente. Y el hecho de que hayan aparecido jugadores como el Chaco, como también ya lo había llamado anteriormente, creo que su nivel mejoró mucho y eso me dio la oportunidad de volverlo a llamar. El Chaco no tenía pasaporte todavía mexicano, para poder llamar, pero teníamos en mente, como también en su ocasión, platicé con él aquí, sin ningún problema. Pero está en nosotros en evaluar lo que está viviendo cada uno de ellos para saber si es conveniente llamarlo o no llamarlo. Entonces, creo que eso nos ha venido bien tener esta comunicación con todos, que nos hemos enterado de lo que está pasando. Buenas tardes, José Miguel del Grupo Milenio. Comentaba que uno de los jugadores que es partido de Tiranado como sea, usted lo tiene. El resultado es importante ahora, es que a mí siempre lo ha sido,
muchas veces hacen buenos partidos, pero no sacan un buen resultado. Y lo que digo, el resultado va por delante de todo. ¿Chepo por acá? Sí. Por favor, con los poderes del grupo de más de tu primera. Chepo, tomando en cuenta que Honduras, porque tomar esa fórmula de inicio de entrenar como los otros equipos que han entrado en la Azteca, ¿podrías disponer de nueva cuenta de una doble contención o sería más ofensivo, más agresivo tu esquema con un solo hombre en el campo? Mira, no porque pongas más delantero va a ser más ofensivo, ni porque pongas más defensa va a ser más defensivo. Esa es la forma como ocupas el campo y te defiendes la forma. Efectivamente, es una ofensiva. Por acá, con nombre a todos, muy buenas tardes, José Luis Cuerva, del Grupo Fórmula y el Estadio. Tomando en cuenta todo lo que envuelve el partido en este momento, que si bien es cierto es de lo más importante del hexagonal final, y tomando en cuenta el discurso que ha cambiado, hoy podemos hablar de que México el día de mañana sí está obligado a sacar los 3 puntos. Insisto que es el compromiso que tenemos, y el ganar el día de mañana es importante para sumar y para seguir metidos en la zona de calificación. Entonces, es parte de nuestro trayecto. Por lo menos, a tu izquierda, a fondo. Sí. Buenas tardes, Armando López, del Grupo Radio Centro. Sí. ¿Qué te hace sentir el hecho de no tener al equipo completo para este partido ante Honduras? Por lo que buscaste y no estar presente. No te pregunto las razones, porque ya las has comentado en diversas ocasiones. Pero, ¿qué sientes al no poder tener a todos los elementos que tú buscaste tener para este partido? Mira, antes de hacer una convocatoria, yo estoy con una comunicación con ellos precisamente para eso. Entonces, los que están diciendo que llevan normas. Charco John Tolkien, de ellos viene aquí al fondo a la derecha. En el partido de Nueva York, tú comentaste en una conferencia que se habían cometido unos errores, todo el mundo comete errores para mejorar. ¿Cuáles serían esas correcciones que estás buscando para conseguir mejores resultados a partir de ese día? Mira, esas correcciones las hemos hecho en casa y las hacemos siempre en casa. Practicamos con el grupo de trabajo, de acuerdo a los análisis que hemos tenido, no nomás en la fase del partido, sino en todo el proceso que se lleva en la toma de decisiones. Todas las correcciones siempre las vamos a hacer en casa para poderlo corregir. Buscamos ser constantemente, hay veces que estamos equivocados. El que toma decisiones se va a equivocar alguna vez. Y lo hacemos de la mejor forma, tratando de hacerlo lo mejor para que el resultado sea bueno. Pero eso lo hacemos en casa. Alan Rivera, de Azteca Deportes. Una pregunta, Chico. Sí. En la Confederación estuviste a Reina y no lo utilizaste ni un minuto. ¿Qué pasó en el tiempo en que acabó la Copa y el partido ante Costa de Marfil, que lo colocaste de titular e inclusive acabó siendo una de las figuras del equipo? Nada, que es una opción que tenemos para poder utilizar. Ellos lo saben y siempre han estado dispuestos para poder participar. Un minuto, 90 minutos, o lo que diga el árbitro. Y también, por supuesto, está en posición y tenemos que estuviste que pueden tener. Buenas tardes, Chepo. Muy buenas tardes, Federico Récord. En el verano, ahorita por un partido, ¿existe la posibilidad de que mañana esté su cliente y la delantera lo ocupe Oliver Peralta? Como todos los elementos que forman la selección. Todos son viables, todos están bien, son opciones y cualquiera puede serlo. Y como siempre les he comentado, una alineación siempre es el antiguo primero a ellos que a la prensa. Entonces, y esa alineación siempre la recibo hasta el último momento porque hay que esperar qué puede suceder en cualquier entrenamiento, en cualquier situación o en cualquier información que pueda tener que empezar a cambiar de opinión. Chepo, muy buenas tardes. Rodolfo Landeros, de División Deportes. Preguntarte, ya que, como lo mencionabas, que el resultado es lo más importante y lo cercano que se encuentran ambas selecciones en la clasificación del hexagonal, el partido se va a jugar a muerte por parte de ambos bandos. ¿Qué factores, qué fortalezas le ves ahora a tu selección y qué fortalezas le ves a la de Honduras? Fortalezas es también el grupo que tenemos. Por supuesto que en los partidos que hemos tenido, ustedes ya han visto la forma de jugar de México, sus características. Eso creo que tendrían que sacarlo ustedes más como analistas. Si yo te estoy diciendo todas las fortalezas que tenemos, me estoy diciendo a rival, cuidado, que también por aquí, también por acá. Entonces, ahí tengo que estar muy desurado, tengo que aguantarme
y todas esas situaciones que vemos, tanto en primaria como en nuestras, pues tengo que esperarlas, porque tampoco te puedo estar diciendo, mira, le damos estos detalles y vamos a hacer por este lado. Entonces, eso siempre vamos a hacer, o hablar a grosso modo sin tanta definición, porque es descubrir lo que queremos hacer con primaria. Gracias. Buenas tardes, ya conté mi cuello al periódico de Honduras. Quería preguntarte, ¿qué te preocupa del equipo hondureño y cómo te gustaría que saliera al campo de Quintana? No, no me estoy ocupando del rival, estamos ocupando de nuestra preparación para que en el análisis que hacemos del rival le podamos vencer. Entonces, es lo mismo que le estoy comentando a tu compañero. Si yo te digo cuáles son las debilidades en las cuales nos vamos a enfocar sobre el rival, si el rival se va a tapar esas debilidades, tenemos que ser muy cautos en lo que tenemos que decir. Buenas tardes, José Manuel. Edgar Luna, del Universal, aquí en medio. José Manuel, ¿qué tan difícil se te ha hecho conformar el grupo o una alineación teniendo a Javier un poquito tocado? Como dices, a Andrés no tiene ritmo de juego, no juega mucho en el Valencia, no ha estado jugando mucho. Diego Reyes, ¿estás un poquito en desventaja por no tener a tu grupo, el que está aquí, al 100% en ritmo de juego? Bueno, yo creo que es a lo mejor la percepción. Nosotros tenemos la percepción, porque hemos estado en comunicación con el club directamente y de las circunstancias que ha vivido cada uno de ellos en sus clubes. Guardado por otro partido, contra Ramos, el club, con el club de Barcelona. Sí, quitaron el juego de cambio. Diego ha jugado con la segunda en Portugal, pero ha tenido actividad, ha tenido un ritmo. Y no hemos estado, nos hemos seguido, tenemos sus videos, y hemos estado muy atendidos en cada uno de ellos de lo que está pasando, no nomás en el deportivo, sino también en su entorno, que eso nos da información para poder tomar decisiones. Entonces, eso complica, porque está en el buen momento y está bien para, indisponible para la selección nacional. Siempre va a ser complicado cuando los jugadores están en buen momento y decidir por quiénes pueden jugar, complica. Pero son las complicaciones buenas para un técnico, ¿vale? Cuando no las tienes y tienes que llamar de lo que pueda hacer algo, ¿no? De que no se le pase. Chepo, Juan Martín, antes de que el tiempo, preguntarte qué elecciones dejó el partido en San Pedro Sula en marzo, que